días, chicas, tengan todas ustedes el día de hoy. De antemano, pues quería decirles un feliz día del amor y la amistad, chicas, a todas ustedes, a mis amiguitas, compañeras de YouTube, de Facebook, de todos lados, chicas, las que me ven siempre. Muy buenos días tengan. Hoy levantamos un poquito más tempranito. Son las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Yo ya me había levantado temprano, pero esperé que mi esposo durmiera un poquito más porque llegó bien tarde del trabajo anoche, como la 1 de la mañana. Y pues chicas, hoy nada más quería compartirles con ustedes, pues, por ser el día del amor y la amistad, 14 de febrero, el día de hoy. Pues nos vamos a hacer un regalito a los dos, como matrimonio, ¿verdad? Y pues más que nada, es una recámara que yo quería ya de hace varios meses. La había visto en la mueblería Ashley, así que ahí fue donde compré yo mi tocador. Así que ahí voy a comprar ahorita la cama. Y lo mejor, pues que la tienen en oferta, chicas. Así que vamos a aprovechar la oferta, porque la verdad sí está buena. Son más de $100 de oferta que le están bajando. Y ayer apenas pasamos a verla y todo. Y muy bueno, muy buena compra, porque no voy a necesitar que me la vengan a dejar, sino que yo la puedo recoger ahorita. Así que mi esposo viene ahorita en la otra camioneta de él, en la troca. Y yo vengo en la van con la niña, porque traigo la nena aquí. Y ya él trae la camioneta para poder subir la recámara. Si todo sale bien, chicas, voy a hacer todo el trámite de papeles, de compra y todo. Y ahorita las veo, ok. Vamos a ver cómo sale todo el regalito y qué nos hicimos. Ok, chicas, las veo. Bye, bye. Aquí llegué a la tienda. Esta es la tienda donde compro mis muebles, chicas. Ya llegamos, pero ya bajé rapidito y ya tengo el papeleo de la compra, chicas. Así que vámonos. Ahí va la troquita, chicas, de mi esposo. Ahí llevamos el mueble, la recámara. Ya, gracias a Dios, todo bien, salió todo bien. Eso es lo bueno, tener buen crédito en este país, chicas. Porque si uno no hace un esfuerzo, uno no tiene uno sus cositas, así que bendición sea. Ya vamos para la casa porque mi esposo tiene que trabajar mediodía, chicas. Pero ahí va la troquita. Acá llegamos a la casa. Está como menos de 10 minutos. Bueno, chicas, aquí está la gran cajona de la recámara. Ahorita va a venir una amiga a ayudarme a armar porque mi esposo se tuvo que ir a trabajar. Ya de pura carrerita fuimos a traerlo. Esas son dos cajas. Esa grande, creo que vienen todos los barandales de la cama. Ojalá lo podamos hacer entre las dos. Ok, chicas, yo les grabo más tardecita que ya esté todo listo, ok. A ver si podemos aquí dos mujeres armando esto en la cama. Bye. Ya terminamos de armar la cama. Esta es la famosa cama que pedí. Ay, va quedando, no más me falta después voy a comprar unos sobrecamas diferentes, pero mientras, pues así va a quedar. Y esta es la camita, queda bonita. Me gusta el color gris brillosito, como plateado. Así quedó la recámara. Lista, lista.
Y ya, eso fue todo.